contaba con 14 años de edad. Por ello, solicitó a la dirección de la Escuela Normal de Profesores Mariano Alcorta la posibilidad de rendir libre los años de primaria que le faltaban. Le facilitaron todo y rápidamente pasó de año a año, aunque tuvo que hacer sexto grado por no haber estudiado la regla de tres compuesta que no figuraba en los libros que Gregorio tenía. En 1906 escribe un cuaderno, su primer libro manuscrito titulado La Pluma. Decía en su tapa, número 1, revista literaria, artística, instructiva y humanística. Único número, director y dibujante Gregorio Álvarez. Obra inédita. Su avance educativo fue vertiginoso. Mientras terminaba la primaria, se preparaba para el nivel superior. Estudió latín y francés en la biblioteca pública, ya que los libros de medicina estaban en estos idiomas y su beca no le permitía pagar un privado. En 1910 obtiene el título de maestro, convirtiéndose en el primer maestro nacido en el entonces territorio patagónico. Cuando sea grande, yo quiero ser maestro de escuela para enseñarle a los niños pobres de la cordillera. A los 23 años ingresa a la Facultad de Medicina, ya no contaba con su beca. Comenzó entonces a trabajar de maestro en horario nocturno y los fines de semana daba clases de francés. Fue entonces que conoce a Clotilde Tancredi, la menor de una familia italiana cuyo padre era el dueño de la casa-pensión donde se alojaba Gregorio. Se enamoran fuertemente y deciden casarse. De su madre, perdió la presencia femenina en su vida. Encerrado en su soledad, sentía siempre la fuerte necesidad del abrazo de mujer.
anhelaba esa referencia vital para el hombre. Clotilde llenó ese vacío con plena dedicación a su joven esposo y pronto padre de la primera hija, Nélida Eloísa, nombre puesto en memoria de su madre. Los gastos se incrementaron, mucho más cuando llegaron las dos siguientes hijas, Nidia Ofelia y Zulema Edith. Debieron entonces alquilar un espacio más grande, siempre en el marco de una austera economía y un modesto vivir. Se complicó la vida para Gregorio. El aumento familiar y su escaso salario lo llevó a decidir interrumpir momentáneamente sus estudios como médico. Cursaba ya el tercer año. Le era muy difícil pagar las mesas de exámenes. Su promedio hasta segundo año había sido siempre 10. Pero ahora no podía sostener ese ritmo y debía encontrar una solución. Habló con mucha tristeza con su compañero y amigo Florián. Florián le dijo que era una locura hacer eso. Lo convenció que hablara con el rector de la universidad, doctor Güemes, quien, al escuchar su relato y observar sus altas notas, y a pesar que se había entregado ya la última beca, pensó inmediatamente en un recorte de gastos en limpieza y le dijo: a la facultad le faltarán algunos cepillos, trapos de piso, jabones, pero la Patagonia no puede quedarse sin su primer médico. Así, Goyo, recuperando su alegría, pudo seguir estudiando y mantener a su familia. En cuarto y quinto año hace prácticas en el hospital de niños y en el último año de su carrera gana un concurso y es nombrado como ayudante de dos cátedras rentadas en la facultad. Junto a los ingresos de maestro nocturno, estabiliza su posición económica. Se presenta entonces al despacho del rector manifestándole que venía a devolver la beca, pues ya podía pagarse su último año. El rector se negó a recibirla, pero Goyito insistió con la condición que se beneficie a otro alumno que la necesitara como él en su momento. El 8 de noviembre de 1919, con un promedio de 8.70, la Patagonia tuvo entonces a su primer médico. La vida había cambiado totalmente para Gregorio. Aquel muchachito cordillerano, tranquilo, meditativo, tuvo que adaptarse a la vorágine de la gran ciudad.
horarios distintos, lugares distantes, sus estudios universitarios, sus trabajos profesionales, que cada día profundizaba en conocimiento, lo empujaron a desenvolverse como un hombre de ciudad en una actividad de alto profesionalismo. Supo responder perfectamente a semejante desafío. Nada lo amedrentaba. Sabía que de su logro y éxito en esta empresa dependía no solamente su vida, sino el futuro de su familia, que crecía paulatinamente. Con frecuencia recordaba con mucha nostalgia su Chosmalal, el caserío bajo, las acequias y su alameda, la cordillera del viento, las fiestas populares, la trilla, las cantoras. ¡Cuánta añoranza del terruño! Le crecía un dolor en el pecho al pensar tanta lejanía de su padre y de sus hermanos. ¿Qué me pasa, madre, que no puedo ser de aquí, de esta gran ciudad? Contemplo mis hijas crecer y lo hacen feliz. Este es su lugar. Siempre dentro mío está todo aquel recuerdo de ayer que me invoca, me llama y me empuja a volver. Si fuera capaz de borrar toda aquella infancia de mi soledad, hoy podría ser un normal, ágil, presuroso hombre de ciudad. Nada duele más que saber, ya no volveré a mi Chosmalal. Sendas nuevas me llevan y me alejarán. Continuar el día a día con su nueva realidad. Se doctoró en dermatología, ciencia recién en sus comienzos, por lo cual era poco conocida y en consecuencia poco remunerada. Fue un precursor en ella, titular de esa materia en el reconocido Hospital de Niños y en el de Socorros Mutuos. Se convirtió en un prestigioso médico especialista en piel y niños, trascendiendo las fronteras del país al participar en innumerables congresos internacionales y cursos de perfeccionamiento en París, Suiza y en los Estados Unidos. En 1933
le entregaron el título honorífico de caballero como gran oficial de la Orden de San Jorge de Bruselas. En 1955 viaja por segunda vez a Estados Unidos y a Europa, esta vez acompañado por su esposa Clotilde, invitado por el laboratorio DIVA de Zurich a observar la preparación y utilización de la vitamina F en diversos países. A su regreso, dictó el curso intensivo de dermatología para posgrados del Hospital de Niños. Realizó 10 trabajos de estudios e investigación, aprobados en sesiones de la Sociedad de Dermatología y Sifilografía Médica Argentina, desde 1934 a 1956, todas publicadas y algunas premiadas por instituciones o asociaciones de Argentina y otras del extranjero. Miembro fundador de la Sociedad de Dermatología y de la Sociedad Argentina de Hidrología y Climatología. Perteneció además al Tribunal de Honor del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, del cual fue también médico consultor y consejero hasta su jubilación. En 1974, la Academia de Ciencias de Buenos Aires lo nombra académico correspondiente. Ese mismo año, la Academia Nacional de Ciencias de Argentina de Humanismo Médico, dependiente de la Asociación Médica Argentina, le otorga el premio Diego Alcorta 1980, miembro honorario nacional de la Sociedad Argentina de Dermatología en 1981, miembro nacional de la Asociación Médica Argentina en 1983. Plasmar su amor por Neuquén, comenzó en el año 1912 estudios en la carrera de Filosofía y Letras para formarse en el campo de la investigación, literatura, folclore, toponimia, historia y trabajar en el quehacer científico con absoluto respaldo académico. De manera metódica e incansable, difundió su pensamiento y el rico acervo recogido en sus viajes que realizó desde 1921 hasta el final de su vida. La recorrió a caballo para conocer su geografía y estudiar el acervo indígena en todos sus aspectos. Son varios tomos editados con sus trabajos de investigación, obras de teatro, poesía, canciones, estudios sobre el folclore del norte neuquino. Fue un apasionado de la cueca, de la cual afirmaba con énfasis su identidad totalmente neuquina. Investigó el poder curativo de las algas del domullo. Fue un adelantado en ello. Actualmente, quienes trabajan en el tema cuentan con una sólida base investigativa que dejó plasmada el doctor Álvarez. Logró el cometido de estudiar y esclarecer el alma del volcán, que en su infancia se le aparecía como un misterio insondable. Mapuche fue
fue solo un impulso científico. Creo ver en ello nuevamente la búsqueda de su madre. Estudiar la lengua, hablarla diáfanamente, conocer los rituales, sus fechas y motivaciones, adherir incondicionalmente al ciclo de la naturaleza, según exponían los antiguos, y muchas evidencias más, expone claramente que era un modo de estar cerca de su madre, conocer su universo y vivirlo como seguramente ella lo hacía. En cierta oportunidad me contaba Naldo que le pidió que lo acompañara cerca de Pilolil, donde lo habían informado de la existencia de figuras rupestres en la cavidad de una montaña. Cabalgaron paso a paso de caballo, leguas y leguas, hasta llegar. Gregorio estaba operado de próstata hacía tan solo 4 meses. Nunca pudo olvidar la alegría que le provocaba el camino en su andar. Señalaba cada planta, cada árbol, flor, matorral, etcétera, con su nombre mapuche y su definición científica, sin saber, y sus conocimientos eran realmente admirables.